Hey, muy buenas a todos, una vez más en el vídeo, en un tutorial de Cranion, y hoy os traigo el tutorial de cómo solucionar el error de inicio de Forza Horizon 4. Lo primero que tenemos que hacer es instalar Microsoft Windows Media Theater. Es un pack que te viene en una página web, o te lo puedes descargar, que lo pondré en el link de descripción. Lo que tendrías que hacer es simplemente iniciarlo. Si es que quieres cargar. A mí, como podéis ver, no me sale porque ya la tengo instalada, o sea, así que no me la instala. Pero bueno, luego tendréis que instalar los drivers, actualizarlos. Y por último, porque con eso no suele funcionar, aunque pongan muchos tutoriales que sí que funciona con eso. Mentira, yo tardé como 2 días en solucionarlo y lo que tuve que hacer es irme a aquí, a aplicaciones, administrador, a las funciones. Aquí está, mira, os tenéis que instalar herramientas de gráficos, solo reproductor de Windows Media. Y si no la tenéis, el RedShirt. Herramientas de Windows Server Update. Con instalar todo eso, a las malas lo único que podéis hacer es iros a la tienda e instalaros el reproductor de Windows Media, que aunque no lo parezca hace mucho. Y ya solo tenéis que ir al juego, al Forza Horizon, donde esté, que quiere este, e iniciarlo. Yo con solo hacer esos 4 pasos, muy sencillos, me funcionó. Y yo tengo una versión de Windows Enterprise, que es que no tiene nada, o sea, lo tienes que instalar todo a mano porque no tiene nada de nada. Y la verdad es que me ha solucionado bastantes errores. Y el Forza Horizon siempre tenía muchas ganas de jugarlo y con esto me ha funcionado. Así que chicos, espero que os guste, que os funcione y que les deis a like y os suscribáis. Uy, cuidado que me voy volando.